por primera vez. Quizás sea por eso que no escribo canciones, porque a mí nunca me dio nada. Siempre me acuerdo cuando, algunos abriles atrás, Michelle me hizo notar la importancia que le daban las canciones. Que a mí no me diera algo en especial me hizo sentir más mediocre, sumado a que al otoño lo pongo en un lugar de nada que aumente la sensación de vacío y aburrimiento. Pisa una hoja seca, escucha el ruido, mírala, tócala, ólela, claro, no tiene olor. Me vas a entender. Pero de repente se me ocurrió algo mientras escribía esto, que como siempre empecé sin la idea de cómo lo voy a concluir, incluso sabiendas de la gran posibilidad existente de que termine borrando todo, chance que aún existe. Quizás a Calamaro, a Luisa, a Charlie, a Nito, a Sabina y al resto, también los aburría la nada de algún abril pasado, y por eso se lo olvidaron en el placard. O les pareció sumamente bello un poco de tranquilidad, o de tanto vacío se detuvieron a mirar la luna o la lluvia, o en serio se les fue sin nada a tal punto de sentir que se los robaron. O tal vez simplemente la palabra tiene una linda fonética y les soluciona un obstáculo a la hora de componer. Pero a mí me gusta siempre quedarme con las otras justificaciones. Por las dudas, no pregunto. Bueno, ese es un texto que escribí hace 10 años. Pero tengo muchos textos de los últimos 6 años. Digo 6 porque antes de eso había sacado un libro. Acumulados, perdidos en notas, en drives, en archivos. Mucho Cora desgarradísimo. Toda una parte que la dejé a un costado durante mucho tiempo. Bueno, tengo ganas de hacer quizás un libro, quizás un podcast, quizás ambas. Y así que me puse a editar, estoy uniendo los textos, buscándole un hilo, ordenándolos, cambiándolos, agregándoles cositas, escribiendo algunos nuevos. No se ilusionen porque yo esto ya lo traté de hacer muchas veces los últimos años, pero ahora hay una diferencia. Tomo mate. Así que si, ya hoy dos tardes, ayer y hoy, que estuve tiqui, y creo que los otros intentos solo me habían durado una tarde. Quería saber qué les parecía. Yo ahora estoy re entusiasmada, pero no sabemos cuánto puede durar. Yo te juro que mi idea era reaccionar a las escenas de acción, cómo estaban los efectos de las escenas de acción del... Se me hizo muy difícil. El duro, en Prime Video. Yo creo que vos le vas a encontrar otras cosas. No sos tan como yo. Conor McGregor y Jake Gyllenhaal. Vos sos distinta. Yo, la verdad, una vergüenza.